Tendría que habernos dicho que no vendría. Dejé muchas cosas sin terminar por venir a verla. ¿Qué diablos dices de mi hija? ¿Acaso no te da vergüenza? Señor Risa, ¿qué estás diciendo? ¡Claro que tienes que esperar! Risa, ¿qué haces? Déjalo, por favor. No dije nada malo. No podrás. Mantendrás la boca cerrada. No tienes derecho para hablar. Lo lamento, Tolga. Le dije que esto no era una buena idea. Me mantendré callado solo porque la respeto. Escucha lo que está diciendo, idiota. Risa, ya basta. Él también vino por tu hija. Tiene el mismo interés. Tolga, si amas a mi hija, la salvarás de ese restaurante. Claro que la ama, ¿verdad que sí? Ya lo creo. ¿Y la salvará? Y lo harás ya. Si no resuelves todo esto, si mi hija no se siente bien, tú y yo tendremos problemas. Está bien, está bien. Nos vemos, Tolga. Nos vemos. Vamos, Risa. Vamos. Seida. 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 Sinan. Vete a casa, estás muy cansada. Ve a descansar. ¿Ya terminamos? Solo quedan algunos detalles. Yo me haré cargo. Te esperaré para que nos vayamos juntos. No tienes auto para irte. Te puedes quedar en mi casa. Me voy a quedar aquí esta noche. Dormiré en algún sitio un par de horas y será suficiente. De acuerdo, como quieras. Por cierto, muchas gracias por tu ayuda. Para mí fue un placer. Buenas noches. Buenas noches. Ya hice las pequeñas banderas que van arriba de los platillos. Creo que no falta nada más. ¿Y las escribiste bien? Estás hablando con la persona que aprendió a leer a los 5 años. Y me gradué de la universidad con honores. Entiendo. No eres como yo quien dejó la universidad. Yo no me refiero a eso. Mira, mi padre no tuvo una gran educación, pero es bueno en lo que hace. Hay un pensamiento que me gusta mucho. La verdad de las personas está en lo que no pueden mostrar. Y no en lo que muestran. Si quieres conocer bien a alguien, tienes que escuchar lo que no dicen. Cierra la puerta cuando salgas, ¿quieres? Uh-huh. Sinan. ¿Sí? ¿Recuerdas que tenía clase de anatomía en la universidad? Era para mí imposible pasar esa clase. Lo recuerdo. Esa la reprobaste. Tú hiciste mi trabajo.
y terminé el semestre gracias a ti. Si no, me hubiera quedado otro. No entendías nada de esa clase. ¿Por qué lo dices, Pelín? Quería agradecerte. Tal vez no lo hice en ese entonces. Tal vez lo hiciste. Que descanses. Descansa. Tienes razón. Perdonar no es tan fácil. Pero seré paciente.